Buenos días, estimada delegada del CESIC, Ángeles, querida Ángeles, ponentes, señoras, señores, buenos días. Os damos la bienvenida nuevamente a este transfer que haremos a través de este nuevo formato del que nos estamos haciendo cada vez más especialistas, ¿no? Estos formatos online que nos ha traído la pandemia y que, bueno, nos han servido para al menos mantener este tipo de encuentros con todos vosotros. Continuamos, por lo tanto, con los transfer que, organizados por el CSIC y esta Cámara de Comercio que presido en funciones, con esta colaboración entre el mundo de la ciencia y de la empresa, que como lluvia fina estamos intentando y ya consiguiendo empapar entre estos dos mundos que están inevitablemente llamados a trabajar unidos por el bien general. El primero de los transfers fue ya allá por el mes de abril del año 2019. Ha pasado ya desde entonces más de un año y medio. En aquella ocasión lo dedicábamos a la innovación en Asturias y el nuevo horizonte europeo. Vamos, como veis, sumando más activos y engrosando muy satisfactoriamente el balance de este formato de transfer. No cabe duda desde aquella fecha el equipo del CSIC está acertando plenamente en las materias que estamos debatiendo y que están teniendo verdadero interés en el mundo científico y también, y me consta, en el mundo empresarial. Han sido muchos y variados los temas que hemos tratado. Hoy toca uno apasionante, de la arqueología, el paisaje y la ordenación de los espacios rurales y urbanos. Materias de máximo interés dentro de estas transferencias entre la ciencia y las empresas y que le debemos dedicar cada vez mayor atención. La necesaria complementariedad para tener lugares confortables y complementarios para vivir y conservar hacen que la unión entre ciencia y empresa sea necesaria en este aspecto concreto. Estamos en nuevos tiempos, la naturaleza está recobrando su vital protagonismo. Durante un tiempo todos sabemos que no ha primado precisamente este modelo de conservación. Hoy tenemos que equilibrar conservación de nuestro entorno natural también con nuestros valores culturales y buscar un punto de equilibrio que nos permita una ordenación racional. Nada más, agradecer al CSIC su trabajo y a los ponentes vuestro tiempo. Muchas gracias y adelante. Ángeles, muchísimas gracias. Gracias Juan Manuel. Buenos días a todos y bueno, que queremos comenzar nuestros transfers de otoño empezando, o que empiezan ahora, lo retomamos después de la pandemia, que necesariamente tuvimos que suspenderlos, y lo retomamos en este formato que ya probamos justo en la desescalada y funcionó razonablemente bien, aunque en aquel momento los dedicamos exclusivamente a la pandemia. Ahora queremos volver a nuestros temas, los temas que habíamos dejado aparcados y que son de interés para la sociedad asturiana. Cuando pensamos en transferencia, a veces pensamos más en lo que es una transferencia al tejido productivo, transferencia a la empresa. Hoy tomaremos esa transferencia en un sentido más amplio, como transferencia a la sociedad en su conjunto, sin perder de vista que esta transferencia a la sociedad y transferencia de conocimiento también puede tener una vertiente económica muy importante, ya que hay muchos aspectos ligados al ocio, al turismo, a la cultura, que pueden estar impactados por el conocimiento que nosotros adquirimos en arqueología. El tema de hoy, la arqueología, el paisaje y la ordenación de espacios rurales y urbanos, no hubiera sido posible sin la colaboración de Almudena Orejas. Muchas gracias, Almudena, que es el alma inspiradora de este transfer. Decía Juan Manuel que llevamos un largo camino desde que iniciamos en 2019 nuestros transfers y repasaba hace un par de días los números para un artículo que nos pidieron en el Colegio de Químicos y llevamos 9 transfers más los 4 que hicimos de forma virtual con este formato, 5 con el de hoy.
y por estas salas han pasado 80 investigadores, 15 expertos de distintos ámbitos y también de la administración y más de 40 empresas. O sea que esto nos anima a continuar porque ha sido un formato que ha funcionado durante este tiempo. Y sin más dilación paso a presentar a las 6 personas que hoy nos acompañan. Empiezo por Almudena. La doctora Almudena Orejas trabaja en el Instituto de Historia del CSIC, que es arqueóloga, doctorada en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid y con un DEA en la Universidad de Franche-Comté. Ella investiga sobre los paisajes de la dominación romana, especialmente en zonas mineras, sobre todo en el noroeste de la península ibérica, donde ha trabajado en las Médulas, en el Bierzo, en zonas muy emblemáticas, y también en Portugal y en la Besa, en Italia. Ella ha contribuido al desarrollo, que nos contará luego seguramente, de una metodología de la arqueología del paisaje que tiene pues muchas implicaciones en estos estudios. Además, siempre ha estado interesada y siempre ha participado en la promoción del patrimonio cultural. Contamos con Pablo León Gasalla. Muchas gracias, Pablo. Especialmente sabemos que estáis muy ocupados en la administración, así es que te agradecemos doblemente que estés aquí. Él es director general de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias, de formación licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y ha trabajado en el Departamento de Patrimonio Cultural como historiador y responsable de la documentación hasta enero de 2020, cuando fue nombrado director general. Podemos citar como uno de sus grandes logros la coordinación de la candidatura a Patrimonio Mundial de los Caminos de Santiago del Norte, que se logró en 2015. El doctor Miguel de Blas es catedrático emérito de Prehistoria de la Universidad de Oviedo y en sus más de 40 años de dedicación a la ciencia ha dirigido numerosas excavaciones arqueológicas. Sus investigaciones han estado orientadas al estudio de los orígenes de la economía productiva del norte de la península. Hoy aquí el doctor de Blas representa a la Fundación Valdés Salas, que es una entidad privada cuyo principal objetivo es llevar la universidad a las zonas rurales de Asturias mediante la organización de los actos académicos y culturales en colaboración con el aula universitaria Valdés Salas. Contamos con Natalia Gutiérrez, que es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Oviedo y máster en internacionalización de pymes y asesoría fiscal, y trabaja o es CEO en realidad de la empresa Foto Asturias, donde empezó a trabajar en 1996. Esta empresa se dedica a la fotografía aérea desde hace 50 años, atendiendo a sectores de ingeniería, obra civil y ordenación del territorio. Ella es también se dedica hace importantes aportaciones en la arqueología. Incorporan recientemente las tecnologías de los drones, que están siendo una herramienta esencial en estos temas de arqueología. Estefanía, Fanny, creo que te llaman las personas que te conocen, así es que te llamaré yo Fanny también, si me lo permites, es historiadora, arqueóloga, máster universitario en valoración, gestión y protección del patrimonio cultural y con más de 25 años de ejercicio profesional en una empresa conocida como Mesarqueo, estudio de arqueología, que es una de las empresas de referencia en Asturias en consultoría sobre intervención en el patrimonio. Así como un proyecto que podemos mencionar es Ferro Vivo, orientado a la investigación en paleosiderurgia. Y cerramos con José Antonio López Sáez, investigador también del Instituto de Historia, pero con una formación diferente a la que hemos escuchado hasta ahora. Él es biólogo
especialista en paleoecología y en el sincronismo entre cambios climáticos y culturales. Especialista en esos estudios de palinología que ha aplicado aquí en el norte de España, en Asturias, y también en otros lugares del Mediterráneo, en Asia, América, América del Sur y América Central, incluyendo el desarrollo de nuevos procedimientos procedimientos analíticos y nuevas técnicas paleoambientales. Él forma parte de la red temática Patrimonio Histórico y Cultural del CSIC y de CIMBIO y BIOME 6000, que estudian la evolución de los ecosistemas en los últimos 6000 años. Así es que ya no os quito más tiempo, vamos a empezar con el tema de hoy y vamos a empezar presentando un poco qué pretendíamos contar o qué pretendíamos comunicar cuando planteamos este transfer, la arqueología, el paisaje y la ordenación de los espacios. Si quieres tú, Almudena, puedes empezar tú y nos presentas esas imágenes que pensabas compartir con nosotros. Muy bien. Buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar quiero dar las gracias a la delegación del CSIC en Asturias, a Ángeles, a Concha, a Diego, que son los que están detrás de todo este montaje, por organizar este transfer, por haber tenido la flexibilidad de adoptar estos nuevos formatos a la espera de que podamos recuperar formatos presenciales y sobre todo por hacer un hueco a la arqueología y al patrimonio en esta serie de encuentros. Yo espero que así iniciemos un camino que tenga más recorrido. Yo voy a hacer una pequeñísima presentación de cuáles me parece que son las líneas fundamentales que están detrás del tema y por qué elegimos este tema. Desde el principio, al tener claro de que se trataba de un transfer, la idea era ver cómo la arqueología es una disciplina, y en concreto la arqueología del paisaje es una disciplina que está profundamente imbricada en la sociedad urbana, en la sociedad rural, y por eso decidimos acotar este tema, aunque al principio habíamos planteado un tema más amplio. La idea fundamental en realidad es que cuando estamos investigando el pasado, estamos contribuyendo a comprender el presente y por lo tanto estamos generando conocimientos y estamos generando herramientas que nos están ayudando a crear futuro también. En el caso de la arqueología, yo creo que es importante romper con la imagen de un conocimiento que termina en sí mismo y que lo que hace es generar anécdotas, erudición o curiosidades. Y lo que hay que reivindicar es que la arqueología es una disciplina profundamente social y profundamente territorial. Y en ese sentido es donde se abre un enorme campo para la transferencia de conocimiento en muy distintas direcciones. Con metodología arqueológica podemos investigar cómo se han configurado los paisajes que vemos hoy, cómo han evolucionado las tramas de poblamiento, los ejes de comunicación, cómo se ha ritualizado el espacio, cómo se han explotado los recursos, cómo se han creado o cómo se han destruido límites y fronteras. Por eso el paisaje es intrínsecamente cultural. Incluso los paisajes que normalmente se consideran o se etiquetan como paisajes naturales tienen una profunda huella antrópica, y eso es el terreno en el que Antonio investiga y sobre el que luego seguro que podrá aportar muchas cosas. En un programa de investigación holandés acuñaron la etiqueta de biografía del paisaje para referirse a toda esta densidad que incluye lo natural y lo cultural. Con todo esto, lo que quiero decir es que los restos materiales o los restos intangibles pueden y deben de ser considerados como un activo a la hora de organizar el espacio, de tomar decisiones sobre su ordenación, sobre sus usos o sobre sus destinos. Como antes comentaba Ángeles, lo más frecuente es considerar que la arqueología lo que puede hacer es proporcionar
básicamente materia prima para recursos turísticos, yacimientos visitables, itinerarios, centros de interpretación, museos, o bien proporcionar materiales para industrias culturales, ¿no? Audiovisuales, 3D, documentales. Yo creo que lo que tenemos que intentar hacer es ir un paso más allá y tener voz en los procesos de ordenación, de gestión o de custodia del territorio. Y de esa manera poder convertir el conocimiento arqueológico en un elemento de reactivación de otros sectores. Y estoy pensando, por ejemplo, en el sector primario, sobre todo en el medio rural. Desde mi punto de vista, la única manera de poder conservar ese patrimonio es integrarlo. Si tendemos a hacer equivalente la conservación del patrimonio a la creación de reservas, de zonas que no se tocan, que solo se ven desde lejos, estamos creando entes que son ajenos a la sociedad, que la sociedad no los percibe como propios. Y eso puede generar rechazos y distorsiones a la hora de comprender y demostrar ese patrimonio. Y por último, el último aspecto que quería mencionar en esta introducción es que la investigación sobre paisajes es necesariamente diacrónica. Es decir, nos enfrentamos a unas largas secuencias temporales de siglos o de milenios. Y eso lo que hace es que nos enseña fundamentalmente cambios, cambios sociales y cambios ambientales que están entrelazados. Y esto, el ver la secuencia en términos de cambio, es un antídoto contra muchas cosas. Es un antídoto contra los esencialismos, contra los localismos o contra las actitudes excluyentes, porque lo que se pone de manifiesto es que estamos ante un producto cruzado de procesos naturales, procesos antrópicos, procesos locales y procesos generales o globales. Y ver todo eso en esa complejidad es un ejercicio, yo creo, muy, muy saludable. Voy a terminar compartiendo esas pantallas que os comentaba, que están aquí. ¿Lo veis bien? Uh-huh. Se ve bien. Bueno, todo esto que os he comentado y la idea que está detrás de este transfer está muy relacionada con dos convenios europeos que por parte de los especialistas son bien conocidos. Uno de ellos es el Convenio Europeo del Paisaje del año 2000 y otro es el Convenio de Faro sobre el valor social del patrimonio cultural. Os voy a poner unos pequeños textos seleccionados de ambos convenios porque me parece que el ver que todo esto está en línea con procesos a escala europea y con recomendaciones a escala europea, pues da también mayor sentido a lo que ahora discutamos. En esta primera tenéis la definición de paisaje, tal cual está en el convenio europeo, que dice que el paisaje designa a una parte del territorio según es percibido por sus poblaciones y cuyas características son el resultado de la acción de factores naturales y o humanos y de sus interrelaciones. Aquí hay algunos de los elementos que seguro que van a salir. Ese papel de la sociedad como receptora y perceptora de ese paisaje y también ese factor importante que es la interrelación de lo humano y lo ambiental. Y en ese mismo documento se insiste en la importancia de los paisajes para el interés general en diversos campos que están destacados en rojo en el texto, en los campos cultural, ecológico, medioambiental, social, y cómo de ahí se deriva su valor como recurso para la actividad económica y para, incluyendo la creación de empleo. Y se indica en el siguiente párrafo que he seleccionado cómo contribuye a la formación de culturas locales y es un componente fundamental del patrimonio cultural y natural europeo. Un aspecto importante es que el convenio europeo incluye todos los paisajes. Ahí tenéis varias imágenes. Y esto rompe un poco con esa idea también del patrimonio ligado a lo monumental, a lo singular o a lo excepcional. Un paisaje periurbano muy deteriorado puede ser objeto de estudio y objeto de atención por parte de los investigadores en historia o arqueología del paisaje.
Y por último, unas líneas del convenio de Faro sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, en el que se insiste justamente en uno de los aspectos que queríamos tratar en este transfer, que es el papel para el desarrollo económico, político, social y cultural y la planificación de los usos del suelo, que me parece que es uno de los aspectos en los que podemos aportar muchas cosas. Y yo creo que con esto he lanzado algunas líneas que posiblemente se podrán retomar en otros momentos de la discusión. Pues muchas gracias, Almudena. Como os he contado en la presentación, nosotros los transfer tradicionalmente los concebíamos como un espacio de encuentro entre investigadores y empresas. Y efectivamente, al pensar en arqueología, pues nos vienen a la cabeza imágenes pues, de un trabajo cuidadoso, minucioso, en el que hay mucho capital humano dedicado a ese trabajo. Sin embargo, últimamente la arqueología, bueno, no últimamente, sino ya desde hace muchos años, la arqueología cada vez hace uso de más avances tecnológicos y de desarrollos analíticos. Hoy tenemos a Natalia y a Estefanía como representantes de dos empresas que realizan importantes contribuciones al estudio de la arqueología. Y a mí me gustaría que vosotras nos contaseis desde vuestra experiencia, que son muy distintas vuestras empresas, cuál es vuestra contribución a ese estudio del patrimonio arqueológico y además si ese trabajo científico puede en algún momento llegar a cambiar o a afectar los planes de negocio o planes de desarrollo de la empresa o incluso pensar en nuevos desarrollos empresariales, ¿no? ¿Cómo es ese flujo? La que queráis. Natalia, ¿empiezas? Venga, pues empiezo yo. Venga. ¿Qué te parece, Estefanía? Nosotros desde el año 2016, después de un convenio de colaboración con la Universidad de Oviedo, lo que hicimos fue desarrollar métodos de arqueología no invasiva. Esto quiere decir que en este momento, con las nuevas tecnologías, con RPAs de ala fija, que van dotados con inteligencia artificial y robótica autónoma a bordo, somos capaces, con distintos tipos de cámaras, de tanto RGB con todo el espectro de colores, cámaras de infrarrojo, lejano y cercano, o cámaras multiespectrales, somos capaces de detectar dónde puede haber restos arqueológicos sin tener que hacer ningún tipo de catas. Esto lo que nos permite y nos genera son nubes de puntos en tres dimensiones que permite hacer todo el tema de ubicaciones, nos permite medir, nos permite ver el entorno en 3D, ir girando desde todos los ámbitos y desde todas las zonas para ver qué es lo que podemos encontrarnos ahí. Creamos también ortofotos georreferenciadas y medibles que les permite a los expertos tener una documentación muy clara de dónde están cada una de las cosas, de cuáles son sus medidas y sus todo lo que necesitan su georreferenciación. Hay proyectos en los que estamos trabajando que hay distintas universidades y distintos estamentos en diferentes partes del mundo trabajando con ello. Entonces esa georreferenciación muy precisa es muy importante para que los distintos investigadores que están trabajando estén viendo la misma piedra o la misma zona concreta a la vez. Y luego, lógicamente, lo que nos permite también es generar todo tipo de índices arqueológicos, ¿no? Con las cámaras de infrarrojos, las ortofotos se generan en distintos índices, tanto de infrarrojo lejano, infrarrojo cercano, que a los expertos les permite ver cosas que hay en el subsuelo. Porque lo que hacen estas cámaras, en realidad, es detectar cómo de diferente crece la vegetación cuando en el subsuelo hay un material distinto al del entorno. Entonces eso les permite pues, a los expertos, sobre todo, bueno, trabajamos mucho con arqueólogos, tanto con el CSIC, con la Universidad de Oviedo, con arqueólogos particulares para distintos ámbitos, también en obra civil, que ahora tiene como requerimiento, ¿no?, tener un arqueólogo para buscar
para buscar si hay restos y demás. Bueno, para la administración pública también, ¿no? Trabajamos, pues eso lo que nos les permite es ir viendo, pues si digamos, tener unos análisis previos de qué es lo que se van a encontrar o se pueden encontrar en esa zona en la que se está trabajando, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente este tipo de metodología en este momento pues permite ir adelantando trabajo y ya tener, antes de que se empiecen a hacer excavaciones y demás, ya tener una visión global de la zona y de qué es lo que se puede encontrar ahí el equipo que venga después, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros sí que ha sido abrir el ámbito de trabajo y otro nicho de mercado distinto que nos está permitiendo estas nuevas tecnologías que, como os comentaba, empezamos a trabajar con ellas en el 2016 porque estábamos muy centrados en obra civil, en edificación y en ingenierías y demás, y nos ha abierto el ámbito de la arqueología, y la verdad es que, bueno, hay muchos profesionales que están trabajando con ello y, bueno, pues les permite eso, tener una visión del conjunto desde muy temprano momento en el que se empieza a trabajar con un proyecto en concreto. Gracias, Natalia. La verdad es que yo he visto algunas de esas imágenes en fotos, en charlas que ha dado Almudena aquí en Asturias, y son impresionantes, ¿no? A mí me... Yo tengo aquí preparadas unas, bueno, tres o cuatro, si queréis os las comparto para que veáis una nube de puntos en 3D o veáis un modelo digital de superficie que permite con los microrelieves también encontrar dónde puede haber algún tipo de cosas, pero bueno, tampoco me quiero extender mucho, si queréis lo presento ahora y si no lo vemos, si surge en cualquier momento. Vale, vamos a continuar y luego las vemos. Fanny, por favor. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por la invitación, ¿no? por esta oportunidad de estar aquí con vosotros compartiendo información. En nuestro caso, evidentemente, al tenor de lo que nos acaba de comentar Natalia, nosotros, por ejemplo, que ya llevamos, como tú comentabas en la presentación, ya más de 25 años trabajando desde nuestros inicios en el campo de la arqueología profesional hasta la actualidad, las nuevas tecnologías nos han aportado múltiples posibilidades. Natalia os comentaba alguna de ellas, ¿no? Nosotros ahora estamos integrando, pues, desde prospecciones geofísicas no invasivas o modelados 3D, escaneados 3D de edificios históricos para trabajar previamente, generar una documentación, una memoria actual de ese edificio. Documentaciones muy exhaustivas que nos ofrecen muchos datos de partida. Pero llevándolo a nuestro ejercicio profesional, yo lo que sí os quisiera compartir es un poco qué es lo que hacemos en relación al paisaje y a ordenación de ese territorio, ¿no? Nuestro campo de acción es muy variado. Realizamos desde estudios de afecciones al patrimonio cultural de proyectos muy diversos. Entre esos proyectos muy diversos se encuentran cuestiones de ordenación espacial, como pueden ser concentraciones parcelarias, ordenaciones forestales o toda la gama de proyectos de ordenación urbanística, desde estudios de detalle, planes generales de ordenaciones, planes parciales, planes especiales, etcétera, etcétera, ¿no? En todo ese campo está presente la arqueología. Bueno, la arqueología, tenemos que empezar a hablar de patrimonio cultural, no específicamente de patrimonio arqueológico exclusivamente, sino que nos centramos en el patrimonio cultural en su conjunto, ¿vale? Y con respecto a ese tipo de trabajo, de estudios, también seguimos con todas las fases siguientes de trabajos que también van a generar una información utilizable para toda esa ordenación de ese territorio, como van a ser después los sondeos arqueológicos en posibles yacimientos, excavaciones arqueológicas en yacimientos conocidos o en cascos históricos o en superficies en las que pudiera haber un yacimiento ya con indicios contrastados, o seguimientos de obra, que es otra de las labores que se realizan habitualmente. Y otro campo ya distinto es cuando nos centramos en proyectos de investigación, que también desarrollamos proyectos de investigación específicos, y antes, por ejemplo, hacías alusión a uno que tenemos ahora entre manos con respecto a paleosiderurgia, ¿no? Imbricada también, por supuesto, en todo ese paisaje en el que se encuentran localizados los distintos yacimientos en los que intervenimos.
Y me gustaría que fuéramos hablando de esos procederes de trabajo y de cómo van influyendo las herramientas que hoy en día tenemos, como son los distintos inventarios de patrimonio cultural, las declaraciones BIC, los catálogos urbanísticos, esos trabajos que realizamos en arqueología, patrimonio cultural y ordenación del territorio. Eso me parece muy interesante. Gracias, Fanny. Pues yo creo que en ese sentido quizás Pablo nos pueda dar alguna opinión de paso de cómo se ve desde la administración esa colaboración público-privada que tan importante es en casi todas las actividades. Muy bien, buenos días a todos. Buenos días, Ángeles. En primer lugar, gracias por la invitación para participar en este transfer, que me parece una iniciativa pues, muy interesante, ¿no? Para dar a conocer, en este caso, lo que se hace desde el mundo de la arqueología desde diferentes puntos de vista. A mí me toca hablar desde el punto de vista de la administración y la verdad que en el ámbito de la arqueología son muchas las competencias que tiene mi departamento. Evidentemente, en la parte de patrimonio tenemos todo lo relativo a, desde el punto de vista inicial, lo que es la protección del patrimonio arqueológico, con las declaraciones que tramitamos continuadamente. Primero fue la elaboración de las cartas arqueológicas, que fue un proceso que se inició en los años 80 y que todavía no está terminado, porque es un proceso constante el que se produce de incorporación de nuevos yacimientos, el que se debe producir, vamos, de constante ampliación del ámbito protegido. Sobre la base de esa protección que llevamos a cabo pues, por la declaración de algún yacimiento arqueológico como bien de interés cultural o su inclusión en el inventario, esto es lo que nos da el soporte jurídico para intervenir luego en los procesos que tienen incidencia realmente en el paisaje, que son, como apuntaba Fanny, fundamentalmente los estudios de impacto ambiental. Nuestra consejería y mi departamento en concreto pues tiene amplias competencias en este sentido. Un artículo de la Ley de Patrimonio del año 2001, el artículo 35, obliga a que en todos los estudios de impacto ambiental haya un apartado dedicado al patrimonio cultural en general, que suele ser en gran medida estar vinculado con el patrimonio arqueológico. Hasta ahora era el patrimonio que más se conocía en el territorio, el patrimonio que más se estudiaba en el territorio estaba, y por lo tanto el que más se solía incorporar a los estudios de impacto ambiental y más podía determinar el resultado de cualquier implantación de una nueva actividad en el territorio, una construcción de una infraestructura. En definitiva, esa presencia de la arqueología en los estudios de impacto ambiental ha sido muy, muy frecuente, ha sido la mayoritaria hasta estos momentos. Ese es uno de los grandes mecanismos de intervención en el territorio, los estudios de impacto ambiental, porque determinan lo que se puede y no se puede hacer y con qué condiciones se puede hacer. El hecho de que haya unos buenos inventarios, una buena protección del patrimonio arqueológico en este caso, hará posible que en esos estudios se tenga más en cuenta la arqueología y podamos disponer o habilitar medidas de protección del patrimonio arqueológico más eficaces. Aparte de estos estudios de impacto ambiental, estamos empezando, ya se ha iniciado hace algunos años, políticas de planeamiento territorial. El primer caso que tramitamos desde mi departamento fue no la arqueología, sino lo relacionado con otro ámbito que también se denominó arqueología, la arqueología industrial, con la elaboración de un plan territorial especial de los pozos mineros de Unosa que estaban ya cerrados, a punto de cerrarse, y que se protegían determinados elementos patrimoniales de los mismos. Esto hicimos fue una primera experiencia en este ámbito del planeamiento supramunicipal y se llevó a cabo con éxito, protegiendo elementos de más de 60 pozos en distintos ámbitos y ya esbozando cuáles podrían ser las líneas de reutilización de los elementos que dejaban de estar en funcionamiento. Por lo que tiene que ver con la arqueología, en un sentido amplio, estamos a punto de iniciar los trabajos para hacer otro plan territorial muy ambicioso, que es el del Camino de Santiago, que ahí sí que tiene que aportar mucho la arqueología por la conformación de espacios, por el mantenimiento del parcelario o de ordenaciones que remiten a muchos siglos atrás en determinados casos y es sobre los que tendremos que incidir en ese planeamiento urbanístico supramunicipal. Con lo cual, desde un punto de vista de planificación, los planes territoriales son el futuro. Tenemos la base de los planes clásicos que se han hecho en Asturias de ordenación del litoral o de ordenación del suelo de costas no urbanizable. Tenemos que seguir ese modelo, pero bueno, el del Camino de Santiago sí que va a ser una punta de lanza de lo que es la planificación territorial desde una perspectiva patrimonial. Yo creo que eso tenemos que estar todos pendientes de este proceso porque va a ser modélico. En Asturias va a ser modélico y ejemplar en cuanto que va a ser uno de los primeros grandes ámbitos de planificación territorial que abordemos desde la administración.
Y después, sobre la base de esa protección que comentaba antes, la gran masa de trabajo, la gran carga de trabajo que tenemos en la Consejería de Cultura son los estudios, las afecciones constantes que proyectos individuales tienen sobre bienes culturales, arqueológicos en este caso, protegidos. Es lo que nos obliga a labores, como comentaba Fanny, desde una concentración parcelaria que tiene mayor incidencia paisajística, pero hasta una instalación de un suministro de gas en una vivienda, en un entorno protegido, pues también tiene que tener un análisis de cuál es la incidencia arqueológica que puede tener la misma. Y bueno, son centenares los expedientes que anualmente se estudian en el Consejo de Patrimonio con incidencia arqueológica y que requieren de la adopción, en buena medida de los casos, de medidas de salvaguarda o incluso de prohibición de ejecutar algún tipo de proyectos. Después, continuando, para hacer un breve resumen de lo que hace mi dirección general, la protección, como decía, ese estudio, esa planificación territorial, y después está lo que tiene que ver con la difusión y la divulgación. Mi dirección general tiene encomendadas varios yacimientos arqueológicos, la puesta en valor y la difusión pública de los mismos, es el caso del Castro de Coaña, del Moías, de diferentes cuevas con arte rupestre que están declaradas algunas de ellas patrimonio mundial, y desde la administración tenemos la gestión y también la apertura al público de alguna de ellas. Y en este caso estamos en un momento de cambio. Hasta ahora este es el esquema tradicional, la consejería o la administración era la que ponía a disposición determinados bienes arqueológicos a disposición del público, con su apertura, con unos horarios y con unos equipamientos y unas infraestructuras de acceso al visitante, pero ahora estamos en un momento de cambios que tiene que ver mucho también con esta nueva ruralidad o con la nueva forma de entender el ámbito rural, que es que la sociedad está queriendo también ser partícipe y protagonista en este proceso de dar a conocer el patrimonio que tienen más cercano. Estamos viendo en los últimos años pues, una gran proliferación de asociaciones, de entidades que quieren pues, ser ellos mismos las protagonistas en poner, dar a conocer a los visitantes o ellos mismos tener una mayor implicación en la gestión incluso de sus bienes arqueológicos. Y en ese punto estamos y en ese momento estamos en un momento de dificultad, de cómo encajamos este deseo de la sociedad de ser gestores o de ser protagonistas en la gestión de sus bienes culturales con una realidad administrativa y legal que es muy encorsetada y que nos pone trabas a la propia administración a la hora de facilitar canales de colaboración con estas asociaciones o con ayuntamientos para que estas asociaciones hagan esa labor de puesta en valor de su patrimonio. Nos ha pasado recientemente de tener auténticos quebraderos de cabeza para ver cómo articulamos fórmulas de colaboración con entidades privadas para que puedan poner en valor ese patrimonio. Conocemos experiencias de otros países, en Italia, donde se están haciendo interesantes iniciativas en torno a los bienes comunales gestionados directamente por asociaciones vecinales, pero en España todavía no hemos llegado a eso. Tenemos que darle una vuelta, estamos en ello, con asociaciones y con entidades para valorar cómo puede hacerse un proceso de convergencia entre lo que es la protección del patrimonio y el legítimo deseo, y que es muy sano y muy saludable por parte de la sociedad de ser también protagonista en lo mismo. Y por último, y ya más centrados en lo que tiene que ver con la transferencia, con la vinculación empresa-administración, pues destacar que la arqueología ha sido tradicionalmente, dentro del ámbito del patrimonio cultural, el ámbito donde más presencia ha tenido la empresa y donde más protagonismo han tenido los profesionales en el desarrollo de todas las medidas de salvaguarda, de protección y de puesta en valor. Muy por detrás están todavía otros ámbitos del patrimonio cultural que tienen que comenzar a... Bueno, que pueden tomar este modelo de la arqueología como referente. Y por no hablar de las industrias culturales. En Asturias tenemos pues bastante necesidad de una organización, de una autoorganización de las industrias culturales porque hay muchas iniciativas atomizadas. No existe tampoco un referente, un interlocutor en estos momentos con el que podamos plantearnos una negociación, por ejemplo, para plantear medidas de choque ante esta situación que estamos viviendo todos por la crisis sanitaria. Nos ha pasado con más sectores culturales que ha sido a raíz de la declaración del estado de alarma y de la necesidad de plantear medidas de apoyo que hemos visto que hay muy poca masa organizativa. Y en esto la arqueología también es una excepción, porque sí que hay organizaciones que representan a los profesionales arqueológicos de la arqueología en Asturias, que es, por lo que decía antes, también un referente en este ámbito. Con lo cual, bueno, hay mucho que hacer. Estamos en un momento de transición, eso sí que me gustaría destacarlo, en un momento en el que tenemos que ser imaginativos desde la administración también y ver cómo podemos canalizar todas estas iniciativas sociales de puesta en valor del patrimonio y de apropiación del patrimonio, pero con garantías también de que se haga de una manera respetuosa con los valores culturales. Con lo cual hay mucho,
hay mucho ámbito en el que trabajar y, como decía antes, también en el de la planificación urbanística y territorial. Con lo cual, yo creo que luego en el debate podemos, seguro que surgirán muchas cuestiones. Gracias. La verdad es que me parece muy interesante esas opciones que apuntabas de encontrar las vías para permitir a la sociedad participar en esa protección y en la puesta en valor del patrimonio. Seguramente Miguel Ángel, desde la Fundación Valdés Salas, también nos puede aportar cómo se ve esa colaboración público-privada desde una entidad peculiar o como es una fundación, que es una fundación privada pero que no tiene ánimo de lucro y que entre sus objetivos está esa difusión del patrimonio cultural. Pues sí, la Fundación Valdés Salas nace con una intención muy expresa y es precisamente el acercamiento al patrimonio cultural, al patrimonio conocido y al desconocido, al patrimonio material y también al inmaterial, y buscar la manera de que las poblaciones afectadas, comarcas en las que actuamos, las poblaciones de esas comarcas vayan progresivamente sintiendo aquello como algo suyo. Es decir, cualquier recuperación patrimonial no es un gesto hecho por elementos llegados del exterior, cargados de buenas intenciones, sino que es una realidad operativa, una realidad que funciona a base de contactos, a base de acuerdos, a base de explicaciones y a base de aproximaciones. A la gente se la lleva a los lugares, se les explica ahí qué significa aquello y sobre todo lo que se exagera, si se puede decir así, es la recuperación de la idea o la potenciación de la idea de qué es lo que están viendo, el paisaje que están construyendo. Es justamente la gestión sistemática y transmilenaria de sus antepasados. Con lo cual, abrimos un itinerario de aproximación que permite la consideración de aquello como propio. Y esa es la idea fundamental con la que operamos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, decidimos intervenir en un espacio arqueológico, la idea no solamente es recuperar toda la información estrictamente arqueológica que hay ahí, y a partir de ahí construir un discurso ya científico, histórico, una verdadera recreación o una hipótesis de recreación del pasado, sino que la gente que está en el entorno consideren que ese esfuerzo de recuperación les afecta a ellos directamente. Porque en definitiva van a ser ellos los depositarios finales de esos bienes, de esas ideas, de esos conocimientos y por tanto ese debería ser el estímulo para que ellos mismos gestionaran la protección y más adelante se convirtieran en propietarios de esa capital. Esto lo estamos haciendo pues, con explotaciones de la del hierro, convenciendo al vecindario de que eso que está ahí es realmente los orígenes de una primera aproximación al mundo urbano, a un mundo muy estructurado y con unas leyes económicas ya establecidas, con unos mecanismos de intercambio, que son los que hacen que haya innovación, que haya progreso a lo largo del tiempo y que entiendan siempre que estos que están ahí no son seres ajenos, no se hunden en la bruma del tiempo como seres anónimos, sino sencillamente como aquellos antepasados de los que no tenemos una imagen física, pero sí tenemos un recuerdo y desde luego tenemos toda una trayectoria que lleva desde entonces hasta hoy. En definitiva, quien tiene un yacimiento en un monte, lo que tiene es historia en ese monte y la conexión con los antepasados y parte de la explicación de cómo su presente es de una manera determinada y ese presente está determinado desde hace mucho tiempo por otros presentes pasados, pero que debidamente encadenados constituyen el hito de evolución, de transformación de partiendo siempre de la premisa de que el paisaje es un código cultural para los vivos. Código cultural que tenemos que saber interpretar. Es un texto anónimo que necesita ser leído, ser descifrado y ser interpretado. Y poner ese desciframiento después al servicio de quienes están en contacto directo, diario con todos. Al fin y al cabo, con los legítimos poseedores de ese ámbito. En ese sentido funciona la fundación, jugando siempre con dinero particular. No pide nunca dinero a las instituciones públicas, ni a consejerías, ni a ayuntamientos, ni nada por el estilo. Es dinero que aportan particulares. Los que no aportamos dinero, que en mi caso, gracias a Dios, pues lo que podemos aportar es la experiencia, las ideas y la dirección de ese tipo de actividades. Bueno, no sé si con esto que acabo de decir explico cuáles son nuestras intenciones, nuestros objetivos, sin pararme a desmenuzar en qué sitios exactos estamos. Gracias.
y con una localización provisional espacial, evidentemente. Valdesalas, la Fundación, tiene su sede en el castillo del que fue el gran inquisidor Valdesalas, fundador de la Universidad de Oviedo, un personaje muy importante del Renacimiento español, y trabajamos entonces en esto, lo que sería, digamos, el solar nuclear de Valdesalas. Con lo cual, ponemos al mismo tiempo en el mapa cultural una serie de espacios y de lugares y de experiencias que de otra forma seguramente no existen. Gracias, gracias Miguel. Vamos a movernos ahora, o llegados a este punto me gustaría hacer una reflexión sobre la importancia de los estudios medioambientales en arqueología, ¿no? En esos estudios del paisaje. Y en este momento nos encontramos, como todos sabemos, ante una emergencia climática. Asistimos a desastres naturales en diferentes lugares del planeta que condicionan enormemente la vida de las personas. Entonces me gustaría, José Antonio, escuchar tus reflexiones sobre la importancia de los estudios del paisaje y de medioambientales en estos estudios arqueológicos y las interacciones entre los seres humanos y esos paisajes. ¿Qué podemos aprender de todo ello? Además, has trabajado en el norte, aquí, muy cerca de nosotros. Seguramente nos puedes contar alguna anécdota que nos ayude a fijar los conceptos. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Sí, casi voy a empezar por lo que me has dicho al final, ¿no? Por la anécdota. Y la anécdota es precisamente con Miguel Ángel de Blas. Yo, aparte de trabajar en yacimientos arqueológicos, trabajo también en turberas, que son contextos sedimentarios, como bien sabes tú, Ángeles, muy adecuados para la conservación del polen fósil. Y la primera turbera que yo estudié en Asturias fue gracias a Miguel Ángel, que la encontró, la turbera de Monte Areo, muy cerquita de Gijón. Él no sé por qué me llevó a ver aquella turbera, imagino el por qué, y es porque en la zona de Monte Areo había una serie de túmulos y a él le interesaba la zona en particular. Lo curioso es que gracias a nuestro estudio, bueno, pues documentamos las primeras evidencias de agricultura en Asturias, mucho más antiguas incluso a nivel cronológico de sus propios túmulos. Y bueno, es una evidencia paleocológica que no está de momento refutada por el contexto arqueológico. Respecto a lo que me comentabas al principio de tus preguntas, debo decir que, bueno, yo quizás como biólogo de formación, es cierto que mi comprensión o mi acercamiento al paisaje es más desde un punto de vista naturalista, paisaje vegetal. Y aunque trabajo sobre todo en dinámica antrópica, es decir, cómo el impacto humano sobre los ecosistemas ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, quizás mi punto de interés mayor es justamente lo contrario. ¿Por qué siempre tengo que meter al hombre o al ser humano como un factor en esta ecuación, ¿no? A mí me hubiera gustado trabajar en paisajes prístinos, en zonas vírgenes, en el Amazonas y demás, pero como dijo Almudena en su intervención, no hay ningún paisaje virgen en este planeta, mal que nos pese. Ni el Amazonas, ni la Antártida, ni la Siberia, ni la tundra de Siberia, nada que se le parezca. En cuanto a los cambios ambientales y culturales, efectivamente, el cambio climático, bueno, el cambio global es un tema de rabiosa actualidad. Bueno, rabiosa actualidad hoy, lo fue hace 20 años y lo será seguramente en los años venideros. Los cambios ambientales no es algo de actualidad en cuanto a la arqueología trata, ¿no? Ya hay cambios ambientales en el pasado, como uno que hubo hace 4.200 años, que fue terrorífico a nivel de migraciones, a nivel de extinciones, a nivel de colapsos de sociedades relativamente complejas, uno hace 8.200 años, etc. La pregunta es, ¿qué pasará en el futuro si el cambio global sigue en el camino en el que estamos? ¿Hasta qué punto el ser humano es causante de este cambio global? Bueno, pues son respuestas que aún no estamos quizás en la posición de responder. Lo que es evidente es que esto no es de hace dos días, que ya en la edad del bronce, incluso en el calcolítico, se inició un cambio en los paisajes, en los ecosistemas, incidió también por un cambio climático hacia una aridificación constante. Bueno, pues ahí estamos, cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos más respuestas, pero no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Lo que está claro es que el papel del ser humano, que a veces es más dañino sobre el medio ambiente, más dañino sobre los ecosistemas, entonces ahí está un poco esa dialéctica sobre qué es un paisaje cultural, hasta dónde el paisaje se puede considerar cultural o fruto de la antropización ingente que ya elimina cualquier tipo de conceptos del paisaje, etc. Así que bueno, espero haber respondido en cierta manera.
Sí, lo que no cabe duda es que al menos yo cuando oigo en plan divulgación, porque mi formación no tiene que ver con la arqueología, pero me interesa mucho personalmente, y cuando escucho documentales o información sobre temas arqueológicos, cada vez más esa influencia del clima, esa influencia de los cambios en los hábitos de agricultura o de este tipo de cosas se contemplan más como parte de la evolución de las sociedades y como parte del conjunto de los factores que se manejan a la hora de estudiar cómo evolucionan esas sociedades, ¿no? Parece que hace años pues estaba todo más limitado a pues, guerras, dominación y este tipo de conceptos, pero ahora cada vez más cómo cambian esos usos. Quizás porque tenemos más técnicas analíticas, conocemos mejor, realizamos estudios más multidisciplinares, más transdisciplinares, y aquí me gustaría que me contarais un poco cuál es vuestra reflexión. En todos los ámbitos científicos cada vez vamos más a esos estudios que son horizontales, ¿no? Digamos que tienen que ver con diferentes aspectos, muy diferentes aproximaciones muy diversas a un problema, y esto nos aporta muchos puntos de vista muy enriquecedores. Así es que si queréis comentar un poco cómo evolucionan los trabajos o cómo se ven esas perspectivas desde los nuevos puntos de vista del trabajo transdisciplinar, pues queda en vuestras manos el que queráis, no sé, Almudena. Bueno, pues mira, intervengo yo muy rápidamente. A ver, en realidad la arqueología lleva, creo que unos 70 años siendo básicamente interdisciplinar. Ya a mitad del siglo pasado se abandonó la arqueología más relacionada con el monumento, con la pieza, con el anticuarismo, con los aspectos más estéticos, y se puso en el primer plano el contexto. El contexto en todos los sentidos, el contexto dentro de un yacimiento arqueológico, el contexto de la pieza, el contexto de un yacimiento arqueológico en su entorno. Eso ha producido un cambio de escala, y es que de una forma progresiva y bastante orgánica se ha ido integrando en la investigación arqueológica a un gran número de especialistas, de gente con muy distinta formación. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos trabajado con geólogos, biólogos, geógrafos, químicos, edafólogos, físicos. O sea, realmente los equipos arqueológicos son básicamente interdisciplinares. Eso dentro de las disciplinas, digamos, implicadas más directamente en un proyecto de trabajo arqueológico. Pero luego esto se expande cuando consideramos que la arqueología tiene mucho que ver también con el conjunto de las ciencias sociales, que efectivamente, como estamos viendo yo creo en nuestras intervenciones, la arqueología está profundamente relacionada con la sociedad de hoy. Evidentemente con la del pasado, pero con la sociedad de hoy. Y eso implica también unos contactos muy directos con otras disciplinas sociales que también entran en el juego. De hecho, cada vez se habla más de unos estudios de patrimonio o de ciencias del patrimonio que pueden integrar a sociólogos o a gente que se dedica a estudiar el procomún, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con la visión social de la arqueología también. Sí, yo si puedo decir algo al respecto y continuar con todo esto. Si algo es la arqueología en este momento, es el mundo de la complejidad. Una complejidad sin límites. Porque efectivamente se va desde la materia mínima, del campo del medio físico, por ejemplo, entendiendo el medio físico en la sección antigua, que era el medio animal y el medio geológico, ¿no? Hasta matices de naturaleza psicológica, por ejemplo. Hablábamos de paisaje hace un momento, y hay autores, estoy pensando en Tilly y otros, que llegan a publicar libros
que se titulan de esta forma, Fenomenología del paisaje, con lo cual recurren a términos estrictamente filosóficos para entender que la naturaleza es un conjunto de fenómenos observables y un conjunto de hechos que deben ser debidamente encadenados, explicados e interpretados. Y eso es lo que llamaremos el análisis de grano muy fino y tomando una perspectiva muy amplia. Para llegar a todo eso, después en la práctica cotidiana, el entrecruce de intenciones es enorme, ¿eh? Y de ese entrecruce surgen a veces chispazos inesperados de información, ¿no? Claro, hoy día los trabajos que hace José Antonio López y que nos están aportando tanta información se dirigen ya en esenciales. Porque determinado tipo de posición o determinadas expresiones de la vegetación dominante en un momento dan indicios de naturaleza climática y se descubren esas rupturas, esas discontinuidades climáticas, ¿no? Que nosotros después lo podemos integrar en los procesos de colonización territorial. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la ocupación de los ámbitos de montaña, es probable que una cosa a la que José Antonio aludía, que creo que era el famoso evento 4200 BP, me imagino que era una de las cosas que quería saludar, esos episodios de cambio brusco climático puede favorecer o puede impedir, por ejemplo, que determinado tipo de territorio, en razón de sus condiciones de continentalidad, altitud, etcétera, etcétera, sea habitado y sea explotado o sea abandonado súbitamente. Y provoque rupturas, provoque incluso pequeñas migraciones o grandes migraciones o a veces destrucciones de imperios, como ocurre, por ejemplo, en el sureste asiático en esa época. Eso demuestra la complejidad del asunto. En un momento determinado, por ejemplo, una actividad minera de montaña, un asunto que yo conozco con algún detalle, puede verse interrumpida por acontecimientos de esta naturaleza. Y eso puede generar, digamos, rupturas del mercado o de los mecanismos de distribución de mineral que van destinados a sitios que genéricamente consideramos como sitios posibles y no pasaba a ser más que una exposición teórica. Pero viene ese carácter multidisciplinar o transdisciplinar de la investigación arqueológica y aparecen técnicas que usamos ya a menudo, con frecuencia, como la definición, la caracterización de la huella digital, vamos a decirlo así, de determinados minerales metálicos, huella digital que los hace inconfundibles. Gracias a esas huellas digitales, por ejemplo, famosos isótopos estables de plomo y minerales de cobre, vamos por caso, es lo que nos permite que en este momento podamos decir que en las minas del Áramo en algún momento coincidieron con ese evento climático terrible, pero una vez subsanado el periodo, con esfuerzo, la explotación de cobre en la Sierra del Áramo o en la profunda Leonesa o en el Milagro de Donís, una vez que hayamos establecido, que ya lo hicimos, la huella digital isotópica, pues ahora nos estemos encontrando con el retorno de la información y con la dimensión de la distribución de eso a escala continental. Ahora podemos decir que nuestro cobre era utilizado a veces para fundir hachas en Escandinavia, en el 2000, en el 1500 a.C., o en los Pirineos franceses, o en las Islas Británicas. Y una anécdota que todos conocemos, quizá el famoso arquero de Ainsbury, es una de las maravillas arqueológicas inglesas que vende también la BBC, ese arquero que llevaba puñales de cobre y cosas así, cuando se analiza ese cobre dicen, caray, ese cobre tiene la misma caracterización isotópica que los cobres asturianos, casi casi probablemente o seguramente del Áramo. Que te digan ahora que un tipo inhumado con un gran ajuar cerca de Stonehenge, resulta que el material que lleva procede de aquellas estudias, confirma ese carácter de una especie de ecumene mercantil que de otra forma sería posible establecer. Lo habíamos inventado como discurso teórico, pero ahora mismo nos da la razón la investigación transdisciplinar. La verdad es que es muy importante. Solamente apuntar una cosa, si puedo. El límite a los equipos multidisciplinares en arqueología solamente lo impone el presupuesto del que se disponga. Todo tiene cabida. Solamente dependemos de cuánto dinero tenemos para poder incorporar cada uno de los estudios que quisiéramos hacer. Las posibilidades son infinitas, pero el dinero generalmente suele estar muy, muy contado. Haz una pasta corta. Muy corta. Es importante también que esa fuerza se desarrolle, es una pregunta, realmente no lo sé. Ese estudio multidisciplinar sea todo simultáneamente o, bueno, puede, digamos,
fraccionarse en el tiempo, de manera que el esfuerzo de inversión también se posponga y aún así bueno, se obtengan unos resultados igualmente satisfactorios. Sí, claro, hay que adaptarse. Termina. Perdona, Lucena. Termina, Fanny. Nada, solamente decía eso, que sencillamente tenemos que ir adaptándonos a las posibilidades y al marco que tengamos. Si tienes más dinero, puedes afrontar más estudios o más analíticas o lo que sea, y si tienes menos, bueno, pues sí que se pueden ir haciendo fases o analíticas a posteriori de determinados materiales o lo que sea. Nos vamos acomodando. Lo importante es ir tirando para adelante e ir haciendo todo lo que se pueda. Yo lo que iba a comentar es que depende de las circunstancias. O sea, hay veces que el trabajo tiene que hacerse simultáneamente y en un periodo corto de tiempo, y que está muchas veces condicionado por los plazos y las condiciones del trabajo de campo, pero estoy segura de que varios de nosotros tenemos unas cuantas decenas o más de cajas de muestras recogidas de distintos yacimientos esperando el momento en que se pueda financiar las analíticas correspondientes. Y todos esperamos que en algún momento se pueda hacer. Pero yo quería añadir una cosa sobre esta cuestión de los trabajos interdisciplinares en arqueología. Y es que yo tengo la percepción de que en los últimos años hemos dado un paso importante. Hace unos años, en torno a 20 o 20 y tantos años, había una idea un poco piramidal de la colaboración con otras disciplinas. Es decir, el arqueólogo lo que hacía era trabajar en su yacimiento y recogía muestras para que otros analizasen y le diesen los datos. Muestras que podían ser arqueobiológicas, que podían ser de sedimentos, bueno, de materiales, etc. Yo creo que el paso importante que estamos dando es que lo que estamos consiguiendo es que en los equipos no se establezca esa jerarquía, sino que todo el mundo haga preguntas relevantes para ellos al registro. Es decir, que si yo trabajo con un físico que es especialista en geofísica, que a él hacer esas prospecciones geofísicas le planteen cuestiones que a él le interesan como geofísico. O que si estás trabajando con un biólogo, el biólogo esté planteando preguntas relevantes para él, a ese registro arqueobotánico o arqueozoológico. Y a mí me parece que ese es, para fortalecer realmente, para construir esos proyectos interdisciplinares, eso es fundamental. Que miremos todos desde distintos ángulos un registro que es relevante para todos. Yo hace muchos años que decía que la mejora de las relaciones transdisciplinares en la investigación arqueológica sería, en aquel momento, que creciera mucho la investigación en general en el país. Porque a la medida que crece la masa de investigadores con objetivos muy diversos, quedan también, se producen también las intersecciones que decíamos. Entonces, esas intersecciones son las que hacen que un palinólogo experto no te haga un análisis polínico sin más, sino que esté implicado justamente en tratar de resolver problemas que coinciden con los tuyos, planteándose preguntas que coinciden con las tuyas. Antes lo decía José Antonio, las investigaciones de la turbera de la Cañada del Regrón en Montareo, pues nos descubrió los primeros indicios de una vida campesina cerealística aquí, en una época relativamente temprana, ¿no? Bien, esos intereses eran los nuestros, los de los arqueólogos, porque eso ya lo podemos conectar con el cambio de modelo económico, el cambio de modelo productivo. Pero al mismo tiempo, al palinólogo le están surgiendo también múltiples preguntas en torno a eso. ¿Por qué esa agricultura? ¿Por qué esos fenómenos de sustitución de los mecanismos de producción vegetal? Y todo eso. Es decir, que al final tenemos las mismas preguntas, o muy cercanas, ¿no? Y compartimos intereses y objetivos. Eso es lo que realmente enriquece la vida. Al margen de eso, evidentemente, la fantasía de cualquier arqueólogo sería, pues, actuar como los del FBI en las películas, ¿no? Cuando llega el jefe y dice, a ver, este análisis para las 12, es fulano, tal, ahora, y te hacen unas virguerías extraordinarias. Ese sería fantástico. Lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos, efectivamente, es ir escalonando nuestras posibilidades de relación y de gestión económica y, por supuesto,
ir generando siempre que se puede la red de complicidades intelectuales que hagan que las preguntas que nos hagamos sean preguntas compartidas y que, por tanto, la necesidad de responderlas sea también una necesidad compartida. Me aparece en vuestras últimas... Sí, José Antonio, dime. No, simplemente poniendo un poquito la contraria, ¿no? Porque si no parece que no hay... Quizás por ser biólogo, es verdad, como decía Miguel Ángel, que todo esto de la transdisciplinaridad es muy complejo, pero no por el número de disciplinas que intervienen, sino porque, como alguien fuera de la arqueología en su momento, reconozco que ha costado mucho llegar a esta multidisciplinaridad que tenemos, ha costado muchísimo. Y la culpa quizás es lo que comentaba Almudena de esa estructura piramidal que había en la investigación arqueológica y que aunque a día de hoy se ha matizado mucho, sigue existiendo en algunos casos, ¿no? Ha costado mucho. El evento este 4200 del que hablaba con Miguel Ángel, nosotros citamos este evento hace más de 15 años y en la comunidad arqueológica no, nadie dijo nada. Ha hecho falta que hace unos años se hiciera un congreso específico sobre este evento organizado por arqueólogos para que todos los arqueólogos a día de hoy ya lo consideren como una pauta explicativa de las dinámicas en la transición de la nave COVID a la del bronce, por lo menos en el Mediterráneo occidental. Pues esa complejidad deriva de una evolución, de un proceso de adaptación de las técnicas multidisciplinares que contribuyen a la arqueología, que a día de hoy están plenamente aceptadas, pero que no siempre son entendibles por parte de los arqueólogos, ¿no? Entonces, en este sentido, también contestando a Fanny, quería decirle que a veces la investigación no depende tanto del presupuesto. Creo que hay que tener muy claro en un yacimiento arqueológico qué es lo que se quiere hacer, qué respuestas se quieren obtener, y a partir de ahí hay que ver qué tipo de analíticas son necesarias. No es cuestión de hacer analítica por hacer analítica, gastar dinero a lo tonto, porque si no, al final el presupuesto nunca va a ser suficiente y nunca va a tener para ir. No se trataba de eso, sino de ver qué posibilidades tienes de integrar distintos profesionales en el equipo y de afrontar y dar respuesta a todas esas preguntas que van surgiendo. Evidentemente, si te mueves con un presupuesto de 1.000 euros, pues muy poquito vas a poder hacer. Si el presupuesto es de 10.000, pues las cosas ya van cambiando, ¿no? A eso me refería, ¿no? Bueno, he visto que los últimos mensajes han sido de optimismo o por lo menos que las cosas van cambiando en la dirección correcta, ¿no? Hacia más integración, menos estructura piramidal, con lo cual una pregunta que tenía yo aquí planteada para vosotros, que es: ¿cómo veis el estudio de la arqueología para 2050, que es un ámbito temporal tan típico que nos planteamos en tantos objetivos aquí en la Unión Europea? Pues espero que sea optimista. ¿Quién quiere comentar algo? Yo no tengo la menor idea de lo que puede pasar en esa época y cómo puede avanzar todo esto, sobre todo en una sociedad actual tan cambiante y tan sometida pues a rupturas brutales que no podemos prever. Yo en este momento los sistemas económicos están en un veremos, ¿no? La propia salud social está también en un veremos. Así que, si por un lado podríamos hacer una previsión optimista, porque es cierto, por ejemplo, que el itinerario que se llevaba era muy, muy, muy favorable, muy positivo, esos procesos de integración son más reales que nunca y las conexiones entre unos y otros son más estrechas que nunca y por tanto se construye un conocimiento cada vez más sólido, los albures del tiempo ya son una cosa tremenda. Si no hay rupturas, si no hay hundimientos, claro que irá más y se hablarán de cosas que hoy día no podemos imaginar, pero para eso tenemos esto, que no volvamos al paleolítico, por ejemplo, ¿no? En un quiebro de repente, hombre, no se va a llegar al paleolítico, pero vamos, si caemos en una edad del hierro, Almudena, pues tenemos que manejar bien las técnicas ideológicas que ahora estudia Estefanía. Yo creo que a nivel técnico, o sea, no puedo entrar mucho en el tema de lo que es trabajo de campo y demás, ¿no? Pero a nivel técnico, que puede ser un poco lo que estamos nosotros un poco más especializados, creo que va a cambiar muchísimo. O sea, creo que hace 10 años nadie pensaba que se iban a poder hacer las cosas que se están haciendo hoy en día, y la tecnología va incrementando exponencialmente, o sea que de aquí a 30 años no nos lo podemos ni imaginar lo que se vaya a poder hacer y qué es lo que se va a poder conseguir, ¿no? La apuesta es estar ahí al pie del cañón y viendo todos los avances tecnológicos para ir acoplándolos pues a esos equipos multidisciplinares que estaban hablando mis compañeros, ¿no? Y desde el punto de vista de la gestión, si puedo comentar,
desde el punto de vista de la gestión, el 50 sí que es un plazo, vamos, sideral, pero sí que el 30, el 2030 sí que es un objetivo más cercano en el que ya se está trabajando, son las estrategias de la Unión Europea y del propio Gobierno de España. Y lo que vamos es hacer una gestión territorial amplia, donde se tenga muy en cuenta el tema de la ruralidad, que es uno de los ejes prioritarios ahora mismo de actuación, y donde la arqueología y la cultura y el patrimonio cultural en general tienen que estar presentes. Vamos hacia una concepción más paisajística de la gestión del patrimonio, eso es evidente, y ahí la arqueología tiene que jugar un papel fundamental en la ordenación y en la protección de esos espacios paisajísticos. Yo creo que por ahí va el tema, y con una incidencia muy notable en el ámbito rural. Ahí sí que va a ser evidente, está siendo evidente la apuesta de la Unión Europea y de todos los planes de reconstrucción que ahora mismo se están planteando, con lo cual yo ahí sí que le veo mucha esperanza al futuro de la arqueología, porque va a tener mucho que decir en esa ordenación de ámbitos paisajísticos y especialmente rurales. No quiero que se prolongue mucho más nuestro debate, porque ya llevamos un poco más de una hora, pero ya que has tomado la palabra, Pablo, quiero que continúes para cerrar un poco contando. Sabemos en Asturias la población en general, sabemos en Asturias la realidad de la riqueza arqueológica, patrimonial, paisajística que tenemos, la conocemos. Yo creo que ese siempre es un objetivo pendiente, nos pasa en muchos ámbitos de la cultura y del patrimonio cultural, mismamente con los hórreos, que es otro símbolo de Asturias que todo el mundo da por hecho, que todo el mundo conoce en la comunidad, pues no, también hay muchas carencias, hay mucha falta de información, y en lo que tiene que ver con la arqueología, desde luego, a nivel medio, pues hay alguna cosa, Tito Bustillo, hay algún Castro de Coaña, hay cosas que suenan en general, pero falta una educación patrimonial potente para que seamos conscientes de la gran riqueza que tenemos, que va desde el patrimonio mundial de las cuevas con arte rupestre, a una cultura castreña impresionante en el occidente sobre todo, y después multitud de pequeños yacimientos. Falta mucho por hacer en ese ámbito, y lo enlazo con lo que comentaba antes de las pequeñas comunidades locales que sí que están llamadas a tener un gran papel en esa puesta en valor y difusión del patrimonio más cercano, entre él el arqueológico, con lo cual falta mucho por hacer en educación patrimonial, que es uno de los campos casi inéditos en Asturias, ¿no? Casi te lo voy a plantear al revés, Pablo. Normalmente nosotros los investigadores le pedimos a la administración financiación y flexibilidad para poder llevar a cabo nuestro trabajo. ¿Qué le pides tú a los investigadores para ayudar en esa tarea de dar a conocer el patrimonio que tenemos? Bueno, les pido también que nos azucen. A la administración funcionamos como funcionamos, y hay que, en los sectores que tienen más capacidad de presión, más capacidad de reivindicación de cuestiones concretas, son los que al final, en los que más se avanza, ¿no? Yo lo que pediría a los investigadores del ámbito de la arqueología, que ya lo están haciendo en Asturias, pero es eso, que mantengan ese espíritu crítico, que mantengan esa capacidad de presión a la administración para que, bueno, sigamos teniendo la arqueología como uno de los puntos fundamentales de atención. En ese sentido, bueno, hay colaboración, pero bueno, yo creo que tiene que mantenerse también, pues eso, que se organicen, que haya una mayor organización, eso en todos los ámbitos de la cultura es importante, que tengamos interlocutores desde la administración, pues con los que podamos llegar a acuerdos que se generalicen luego en el ámbito respectivo. Pero bueno, sobre todo organización, capacidad de presión, y desde luego que mantengan su labor investigadora, y que es fundamental, ¿no?, para enriquecer el patrimonio. Pues vamos a ir cerrando, así es que si queréis intervenir una última intervención para cerrar este coloquio de hoy, es vuestra oportunidad ahora. Empezamos, como tengo yo las pantallas aquí, Natalia. Bueno, pues nada, simplemente agradeceros la oportunidad de estar aquí. Nosotros seguiremos colaborando con los departamentos de arqueología de los distintos ámbitos, tanto de empresa como de investigación, universidad y administración pública, y esperemos pues que la arqueología, como bien dijo Almudena y otros panelistas que están aquí hoy, pues siga su rumbo y poco a poco se puedan ir haciendo investigaciones interesantes, y con la ayuda pues de los investigadores por un lado y de la administración por el otro, y de las empresas privadas como puede ser la de Estefanía o la mía, pues en nuestros campos, ¿no? Fanny.
A ver, yo me voy a centrar en la vertiente práctica que está en el contacto con la sociedad hoy en día, en nuestro ejercicio profesional, ¿no? Yo lo que veo es que necesitamos, y esto va dirigido directamente a Pablo, ya que dice que hay que darles cañita, pues les vamos a dar un poco de cañita a la administración, ¿no? Necesitamos buenas herramientas de protección de ese patrimonio cultural para empezar. Hablábamos de las declaraciones de bienes de interés cultural, de la incorporación de bienes al inventario de patrimonio cultural de Asturias, de la incorporación de los bienes culturales a los catálogos urbanísticos, pero hace falta que esas herramientas sean buenas herramientas. Os voy a poner un ejemplo rapidito, ¿no? Hace unos años incorporaron los yacimientos que estaban recogidos en las cartas arqueológicas directamente al inventario del patrimonio cultural, sin revisiones. ¿Qué significa esto? Que cartas arqueológicas, que son registros de yacimientos que hay por cada concejo, hay una carta arqueológica por cada concejo, pues las que estaban elaboradas en fechas más recientes con unos criterios de definición de áreas para su protección y traslado a, por ejemplo, a los planos urbanísticos, pues perfecto, estaban mejor hechas. Pero las cartas más antiguas que se elaboraron con unos criterios muy diferentes, allá por los años 80 o principios de los 90, de conocimiento, no de protección de esos bienes, pues evidentemente también con unas técnicas y unos métodos de trabajo mucho más anticuados, sin disponibilidad de GPS, por ejemplo, para la ubicación, la referenciación de los yacimientos, pues presentan unas notables diferencias. Os pongo un ejemplo directamente relacionado con temas de ordenación de territorio, que es a lo que hablamos, ¿no? Hace un tiempo me encuentro con un yacimiento que está metido en una carta arqueológica. Vamos a hacer un estudio de afecciones al patrimonio cultural para un tema de ordenación del territorio y vemos, para empezar, yo llego al sitio con el plano de ubicación del yacimiento y me encuentro que en el sitio en el que se pone, en el plano en el que se marca ese yacimiento, es imposible su localización por la tipología de yacimiento de la que estábamos hablando. Las fotografías que acompañaban ese plano en la ficha del inventario tampoco se corresponden con el sitio en el que yo me encontraba. Recurro al catálogo urbanístico que había volcado esa información a los planes generales de ordenación y catálogo urbanístico municipal. Ahí estamos bajándonos a la escala municipal. Y también se reflejan los mismos errores, es decir, se refleja la misma ubicación en plano, una fotografía del mismo sitio e indagando el yacimiento arqueológico en cuestión se encontraba a 300 metros de ese lugar. ¿Qué pasó? Se trasladó al catálogo urbanístico una información de base errónea, muy antigua. Hay que revisar y actualizar esos catálogos antiguos, esas cartas antiguas y trasladar información correcta a los planes generales de ordenación y catálogos urbanísticos. Es fundamental que tengamos buenas herramientas de protección. En este caso concreto se estaban estableciendo cargas que limitaban el uso del suelo en una parcela en la que no había nada y el yacimiento realmente se encontraba a 300 metros y le habían hecho una plantación encima. Totalmente legal, puesto que no había ningún mecanismo de protección de esa parcela en concreto. Esto hay que intentar evitarlo y eso está en manos de la administración. Actualización de cartas arqueológicas, incorporación de los nuevos yacimientos que vamos encontrando, hay cientos de yacimientos, muchísimos yacimientos que están pendientes de incorporación a cartas arqueológicas e inventario de patrimonio cultural, Pablo lo sabe, hay que ir trabajando en eso, es fundamental. Lo que no se conoce no se protege, no se sabe que existe, no se protege y se destruye y asistimos a destrucciones. Yo tengo sensación de pérdida física de yacimientos arqueológicos y pérdida de oportunidades de hacer muchísimas cosas en relación a la gestión del patrimonio arqueológico tanto en medio rural como en medio urbano. Creo que estamos perdiendo oportunidades y eso deja un mal sabor de boca. De aquí al futuro espero que todo esto cambie, que realmente tengamos buenas herramientas de trabajo, los profesionales nos pongamos las pilas y podamos hablar en un futuro de un patrimonio mejor protegido y mejor gestionado.
y mejor disfrutado. Miguel Ángel. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que se viene diciendo hasta ahora. Cuando ahora Estefanía hace alusión al patrimonio destruido, esa fue una batalla eterna nuestra, ya desde que éramos casi estudiantes, intentar salvar yacimientos, porque no siempre es fácil, porque tropiezas con muchos intereses. La arqueología es un campo de combate permanentemente, con la sociedad y entre los arqueólogos. Un arqueólogo ilustrísimo de principios del XIX, Luis Siret, decía: la arqueología no es una ciencia, la arqueología es la guerra, ¿no? Lo cual es bastante cierto. Como experiencia personal, yo puedo decir que tuve que enfrentar una importantísima empresa hace muchos años, pues, finales de los 70, principios de los 80, para cortarles un proyecto de destrucción de una sierra con minería a cielo abierto, para compensar con esa extracción de cielo abierto la baja producción de pozos mineros. Hacer una media aritmética simple y salía un tonelaje productivo que no tiene nada que ver con la realidad de la minería subterránea. No sé si me explico. Yo me negué a que aquello, me pidieron un informe, dije que aquello no podía ser porque había determinados elementos en el paisaje prehistórico, de origen prehistórico, que no podían ser destruidos porque significaba pérdida de riqueza. Y curiosamente, como era el Estado preautonómico, las leyes nacionales, las que hoy llamamos leyes estatales, me apoyaron y el Ministerio de Cultura me apoyó y aquello no prosperó. Lo que no significó que yo no recibiera amenazas. Primero, intentos de corrupción, de soborno, y después amenazas netas. Bien, lo que yo en aquel momento quise defender está todavía ahí, afortunadamente. Pero eso no siempre sucedió en otros muchos casos. Es una batalla difícil la conservación. En cualquier caso, yo acabaría con una propuesta que sería la que nos hace la UNESCO recientemente. Y es que la recuperación del patrimonio arqueológico tenga que ser eso de lo que venimos ahora. La creación de una riqueza patrimonial que se entrega a la sociedad propietaria de la misma para que eso sea beneficiado desde muchos puntos de vista. En la educación de los niños, en la educación de los mayores, en la creación de una sensibilidad social hacia todo eso, con la conciencia de que son ellos, que son elementos históricos irrenunciables, y luego todas las secuelas económicas que siempre se esperan. La creación de actividad turística, el desarrollo de la hostelería asociada, la venta de souvenirs, los centros de explicación que generen riqueza. Eso está en los presupuestos de UNESCO hace muy poco. Y es una forma de que eso esté presente y sea reconocido. Gracias, Miguel Ángel. José Antonio. Y yo, si me permitís, voy a volver a ser crítico, sin que por ello tengáis que entender que soy negativo, al revés. Yo la arqueología del 2050 lo que lo veo es como un proceso en el que la arqueología más de gestión se separe cada vez más de lo que podemos llamar arqueología de investigación propiamente dicha. En ese sentido, un poco yendo en cuanto a lo que ha comentado Pablo, yo creo que estas arqueologías de gestión e investigación podrán estar más o menos cercanas, no cuando los investigadores presionemos la administración, sino al revés, cuando la administración tome más interés sobre aquello que hacemos, ¿no? Y en cuanto a la arqueología propia de investigación, pues yo creo que también vamos a depender de administraciones, en este caso ya no sean locales o regionales, sino nacionales o internacionales. Y creo que nuestra investigación podrá avanzar de acuerdo a lo que esas administraciones nacionales e internacionales nos tiran, sobre todo a nivel de publicaciones, y a ver si de alguna manera nos ayudan para escapar del yugo al que nos someten las grandes editoriales de publicación científica, tanto para publicar en este tipo de trabajo como para hacernos como revisores de muchas publicaciones en las que no nos pagan nada, y bueno, para que nos ayuden a publicar en abierto, que creo que es una manera más limpia y sencilla de hacer investigación. Gracias, José Antonio. Pablo, te damos por última vez la palabra antes de cerrar este... Muchas gracias. Pues nada, reiterar lo que había comentado antes, el agradecimiento por esta iniciativa del CSIC y de la Cámara de Comercio. Lo que decía Fanny, pues evidentemente yo estoy completamente de acuerdo en que la necesidad, la base de toda la protección son los buenos inventarios o los buenos registros. Estamos en ello, veremos avanzar hacia la configuración de un visor cartográfico de yacimientos y de todos los elementos protegidos. Y estamos en ello, nos cuesta, sabes cómo están las cartas arqueológicas y lo... que en muchos casos vamos a tener que empezar de nuevo con la labor de campo para identificar todos los yacimientos o muchos yacimientos de las cartas más antiguas, pero estamos en ello, es imprescindible porque, como bien comentaba, si no hay una protección clara de los elementos arqueológicos, pues mal comenzamos, ¿no?, con cualquier proceso de planificación o de supervisión de intervenciones. Eso por una parte. Por otra parte, que también queremos acometer un proceso de revisión de las líneas
de apoyo que tenemos desde la consejería para hacerlas más eficaces. Tenemos precisamente ahora abierta una hasta el día 15, por si alguien se anima, la subvención de apoyo a proyectos de investigación arqueológica, que incluye cuestiones como que se comentaron aquí, como ayudas para la datación o para la realización de análisis. Y pues, es una línea que en los últimos años no se ha cubierto, con lo cual también la tenemos que replantear las bases y ver en qué estamos fallando, pero que bueno, la de este año está abierta y os animo también a presentar proyectos o realización de análisis o de otras cuestiones auxiliares de vuestras investigaciones. Y nada más, que aquí estamos, la Dirección General de Cultura y Patrimonio a vuestra disposición, cuando queráis cualquier cuestión o bueno, estamos siempre permanentemente abiertos al diálogo y a vuestras críticas o sugerencias, porque esa es nuestra misión también, ¿no? Convertir la Consejería de Cultura en la casa de los investigadores y en este caso de los arqueólogos. Perdonadme, ¿puedo apuntar una cosita pequeña? Sí, claro. Vale, Pablo, en relación a la convocatoria de ayudas a los proyectos arqueológicos que comentas, yo entiendo que este año ha sido raro, ¿no? Lo siguiente, difícil no, más allá, y que en vuestro ánimo seguramente ha estado intentar sacarla en el último momento y de cualquier manera. Pero la pudimos sacar, que hubo muchas que no pudimos sacar, esta sí que teníamos un especial, vale. Algunas clásicas nos fue imposible sacarlas por la circunstancia, pero sí, sé que hay que cambiar. Pero déjame que te diga una cosa, ¿vale? Sí. Se finaliza el plazo de presentación el día 15 y los trabajos tienen que estar ejecutados a día 31. Claro, es para... Exactamente, ahora este no es el momento, ¿vale? Porque estamos discutiendo sobre un tema de ordenación del paisaje. Almudena, tú cierras, gran inspiradora de este evento. Bueno, pues cierro muy rápidamente. Lo primero, quiero daros las gracias a todos y a todas por participar, por lanzar ideas, que muchas han quedado en el aire, pero yo creo que siempre es bueno que haya ideas que queden flotando en el aire, que en algún momento se vuelven a recuperar y se retoman. Antes, Ángeles, decías que había comentarios optimistas y, bueno, ¿hay motivos para ser optimistas? Bueno, siempre los hay. Y yo creo que los investigadores en general y quizá los arqueólogos en particular siempre somos peleones y somos resilientes, que eso está más de moda que ser peleón. Entonces, bueno, seguiremos con ello y seguro que no solo desde el punto de vista más técnico y metodológico habrá cambios, seguro que los habrá. Y en el ámbito de la transferencia, que es el que nos reunía hoy más específicamente, yo creo que también se han puesto sobre la mesa algunos retos importantes que Pablo comentaba, ¿no? Esa nueva manera de ver el patrimonio no de arriba abajo, sino de abajo arriba, y cómo se puede articular eso con el funcionamiento de comunidades locales, con asociaciones, cómo hacer que esos procesos participativos realmente construyan y no destruyan, cómo integrar en esos procesos un conocimiento experto de manera que no dé lugar a la generación de narrativas vacuas que son coherentes en sí mismas pero que son incoherentes con el registro material. Bueno, yo creo que ahí como investigadores y como ciudadanos simultáneamente tenemos muchos retos abiertos, con lo cual esto continuará, seguro. Pues muchísimas gracias a todos por estar hoy disponibles y conectados en este transfer de la cámara que hemos dedicado a la arqueología. Cuidaros mucho en el lugar donde estéis y continuad con vuestro trabajo para darnos a conocer ese patrimonio tan maravilloso que tenemos aquí en Asturias y en general en todas partes, porque efectivamente, como decía Fanny, conocer nuestro patrimonio es cuidarlo, es lo primero que necesitamos saber, tener ese conocimiento para cuidarlo. Así es que gracias a todos por conectaros y seguir bien. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Un saludo a todos. Hasta luego, un saludo.